Son 20 años resumidos en este curso que vamos a hacer diferentes actividades una al mes. Entonces llevamos ya desde el principio de curso haciendo diferentes movidas. Ahora estamos con las jornadas gastronómicas en enero. Este año los alumnos, los tres productos que han elegido han sido el jamón, el queso de cabra y en este caso el coco. Y hoy pues es uno de los primeros servicios con este menú y que bueno, la gente viene con muchas ganas de probarlo. El jamón de Teruel, quieras o no, es conocido aquí en la zona y sí que lo conocía, pero el coco la verdad es que no me ha gustado nunca y pues se aprende a hacer recetas y tal y mezclarlo también con dulce, salado, está muy guay la experiencia, es aprender a combinar todo. Como todo, siempre las primeras jornadas siempre son un poco tediosas por el tema de que, claro, se están acostumbrando un poco a los movimientos, a las salidas, a los platos, entonces siempre va a haber un carácter de dificultad, pero se puede manejar, y con todos los compañeros hemos tratado de hacer un buen trabajo. Pues este aperitivo es una tierra de aceituna, y encima tiene una pequeña bolita de queso, de la fresneda, y la hemos querido recubrir con una gelatina de tomate para que la forma sea del tomate. Y el otro aperitivo es pollo al curry verde. En febrero vamos a hacer la siguiente cosa, una actividad muy chula. Van a venir exalumnos que han pasado por esta escuela de estos 20 años, unos de sala, otros de cocina, y van a diseñar ellos un menú de degustación que servirán ellos mismos con profesores y exprofesores aquí en las instalaciones. Los clientes ese día van a ser los alumnos que tenemos este año dando el servicio. Yo particularmente pues ya es mi sexto año aquí en Valderrobres, 20 años que sí que es cierto que nos hubiese gustado un poquito pues que las circunstancias fuesen otras para dar mayor difusión y sobre todo todos los actos que se están realizando, que todo el mundo que quisiese pudiese venir, pero a día de hoy pues digamos que no ha podido ser así, entonces dedicada exclusivamente estas jornadas están siendo para los alumnos. El COVID nos ha cambiado la forma de trabajar totalmente, tanto por aforos como por forma de trabajar directamente con los alumnos y trabajar directamente con los ingredientes también. Hombre, a ver, es difícil porque, a ver, los cocineros tenemos que ir probando y el quitarte la mascarilla y no estar teniendo riesgos con otra gente es difícil. El aforo está muy, muy limitado, damos solamente 16 personas cada servicio. Todos los días abrimos una cafetería aquí en el instituto también, que la gestionan nuestros alumnos. Y también, pues claro, ahora estamos pues como las normas de hostelería. 4 personas en el interior, 6 personas fuera. Nosotros los camareros siempre llevamos guantes. También tratamos de que siempre, antes el cliente pase, cumpla con las medidas de seguridad y cumpla con los parámetros que tienen que firmar antes de entrar al restaurante. En el restaurante también no puede haber más de 4 personas juntas, mucha separación en las mesas. Claro, es un jaleo, pero afortunadamente podemos seguir trabajando, podemos formar a nuestros alumnos y lo que es importante, somos positivos porque los estamos formando tal y como van a tener que trabajar actualmente cuando salgan al mercado laboral.